Ave María Purísima, don Vittorio. Está vivo. Sí, Asunción. Estoy vivo. No soy un fantasma. No lo puedo creer. Estoy hablando con usted. Sal de tu asombro. Tengo que contarte la historia de mi supuesta muerte. Bueno, pero es que todo el mundo piensa que usted murió. Pues mírame, soy real. Váyase a dormir, por favor, niños, ya es tarde. Sí, vamos, vamos. Ándale. Que no tarde en llegar Julieta, por favor. Luego les derechito cuento a la cama. La de Juan sin miedo y las brujas. Lo escucho, don Vittorio. La bruja de Gracia decía que ya no ibas a regresar, mamá. Que me ibas a dejar aquí. Pero ya nunca te vas a ir, ¿verdad? No. Nayeli, Nayeli, por favor, me vas a despeinar. Me imagino que en Gracia te ha de estar manejando a sus anchas, ¿no? Sí, mamá. ¿Y quién sabe qué se trae con mi hermano David? Porque se cree que todo lo maneja ella. ¿Ah, sí? Pues mira, susto que le voy a dar ahora que me vea. ¿Y cuando se entere que ya no te vas a ir? ¿Por qué no dices nada? ¿Sí te vas a ir? Nayeli, hijita, necesito dinero. ¿Por eso viniste? No, pero ¿cómo crees, mi amor? También te vine a ver a ti, chiquita, pero ¿sabes qué, mi amor? Tengo que pagar una deuda y necesito que me ayudes dándome algunas de mis joyas, ¿sí? Sí, claro, mañana. No. Ahora mismo. Las necesito ya, porque mira, allá afuera hay unos amigos a los que Rodrigo les debe un dinero y, mi amor, me están esperando. ¿Me vas a ayudar, verdad, mi bebé? Claro que sí, mamita. Pero cuando me digas, ¿quién es mi papá? Bien, mi amiga. Ven. Esa niñita estúpida se está pasando la raya. Sí, tienes toda la razón. Yo jamás pensé que me fuera a dar tantos problemas. Es que con ella, amor, se comprueba el dicho que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y para mí que ella sigue siendo absolutamente la misma salvaje que era cuando entró a esta casa. ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? ¿Cuánto te has esmerado? ¿Cuánto dinero has gastado en ella? Claro, ¿no? Que conmigo, desde que nos reconciliamos, no ha sido capaz de darme un solo regalo. Ay, no te pongas así. Mira, te prometo que mañana vamos a la mejor joyería del país y te compro lo que se te antoje, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Está bien, pero David, toma en cuenta lo que te dije. Tienes que dejarle muy claro que a mí, esa tarada me tiene que respetar. Porque si no, yo en verdad, y aunque no quiera, pero yo no regreso a esta casa. Ya, tranquila, Tea. Yo te aseguro que esa niña te va a respetar. Pues dame un besito, ¿no? Es que Bella es idéntica a mi mamá, estoy seguro. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele todavía? Ay, sí, me siento muy mal, mi hija. Se supone que tendría que haberte bajado el dolor ya, ¿no? Bueno, el doctor dijo que te la tendrías que pegar para que te bajara la leche. Igual es eso. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Miguel, no puedo, mi amor. Me duele mucho la herida. ¿Qué te pasa? Diana. Nada más digo que, bueno, la niña no puede tomar pura fórmula. Tiene que tomar leche materna, Diana. Pues lo siento, Miguel. Ya mucho hice con parirla. Hasta casi me mata. Porque mejor no haces tu papel de padre, te la llevas y me dejas dormir. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿qué pasa? Hace horas estabas muy contenta. Digo, entiendo que te duela, pero... Sí, Miguel, sí. Pero lo que tiene una cicatriz de aquí soy yo, no tú. ¿Te la puedes llevar? Voy a levantar una denuncia. Eso es justamente lo que voy a hacer. No, Toño, por favor. Déjalo así. No, ¿cómo lo voy a dejar así, don Dimas? Mire cómo lo dejaron usted. Entiende, hijo, que si declaro, estaría condenando a la madre de mis hijos. Pero ahora, mi hijito, pero es la verdad. Nada más lo que me faltaba, Guillermo no aparece. Mi hijo, cuando se entere de lo que hizo Magdalena, él le había tomado mucho cariño.
calmadita. Tranquila. Tranquila, todo va a estar bien. Yo siempre esperé con ansias a mi mamá. Quería tenerla en mis brazos. Pero nunca pensé que fuera a hacer tanto daño. Hay que hablar con ella. Seguramente hay una explicación para todo esto. No. Magdalena no debió regresar. Solo ha traído dolor a esta familia. Voy a buscar un médico. Te lo encargo. Esto es muy hermoso. ¿Te puedo pedir un favor? El que tú quieras. Quiéreme, ¿sí? Dios mío, no me contesta. ¿Bueno? Clarita, mi amor. ¿Cómo está tu papá? ¿Qué le hiciste, mamá? Yo no le hice nada, mi amor. Yo solo... No me mientas. Me he dado cuenta que eres muy mala. Muy mala. No, no me digas eso. Mire, escúchame. Lo que pasa es que... Mi papá siempre nos ha cuidado. En cambio, tú solo nos abandonaste. Y ahora, quieres que me quede sola. No, mi amor. Te juro que no fueron las cosas así. Mira, yo traté de que no le hicieran daño a Dimas, pero... Eres la peor mamá del mundo. Ojalá nunca hubieras regresado. Solo regresaste para hacernos sufrir. Ojalá y te hubieras muerto. Clarita, yo te amo, mi amor. Pero yo a ti no. Y no quiero volver a verte nunca. ¿Por qué, Toño? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Dios mío. Te lo dije. Que tarde o temprano tu familia te iba a odiar. Eres un desgraciado.